en busca de la trufa perfecta y, por supuesto, de la tierra. Ámbar tenía muy claro que quería una cerveza con trufas 100% aragonesas. Lo que hizo fue hablar con las tres asociaciones de truficultores, que ofrecieron unas trufas de forma altruista a la zaragozana para hacer esos primeros ensayos para hacer esa cerveza trufada. ¿Pero de trufa blanca o negra? De trufas negras. Además, la trufa blanca también se produce en Aragón, ¿vale? Tubera Estibum, trufa de verano se llama, que es negra por fuera, blanca por dentro, pero no tiene absolutamente nada que ver aromáticamente con la trufa negra. Y para elaborar esta cerveza, el Cita ha hecho un trabajo previo muy importante. Por un lado, clasificar esa trufa, ¿vale?, que altruistamente regalaron o dieron los truficultores, las tres asociaciones. Y por el otro lado, ver un poco con el maestro cervecero cuál era el mejor sistema para transferir ese aroma de la trufa a la cerveza. Claro, porque presten atención a esto. La trufa es un ser vivo. Es un ser vivo que está debajo de la tierra, pero es un ser vivo cuando lo sacamos de la tierra. Si la trufa la matásemos, por así decirlo, es decir, la cocinamos, la congelamos, ya no produce más aroma. Entonces lo que se hizo fue, ya en la zaragozana, en la propia empresa, crear un dispositivo en el cual las trufas se almacenaban para que aguantasen muchos días, respirando y produciendo aroma, y ese aroma que fuese captado a su vez por la cerveza. Y una vez que el Cita ha terminado su trabajo de campo... Bueno, ahora, Antonio, te toca a ti explicar cómo llegaste a hacer ese diamante en bruto que tienes embotellado, ¿vale?, para que los degustadores aragoneses y fuera de Aragón puedan probar esa cerveza trufada. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues primero haciendo muchas pruebas, partiendo de pequeñas cantidades de trufa y de cerveza, y luego haciendo un coupage de todo lo que hemos ido elaborando, y al final hacer que la integración de esa trufa en la cerveza deje, por un lado, algo que sea cerveza, pero que tenga el espíritu de la trufa detrás. Dos productos 100% aragoneses unidos en uno. Sí, exacto, exacto. Esa es una de las bellezas de este producto, que son dos materias primas vegetales, un vegetal y un hongo, dos materias primas muy rurales, que crecen prácticamente en aquellos sitios donde nadie daría un duro por ellos, pero que transmiten un montón de riqueza, de aromas, de potencia y de seguridad a lo que estamos haciendo nosotros, ¿eh? El resultado, un producto único y de edición limitada. Ahí hemos hecho una producción, el mercado está y hay unas cuantas botellas para que la gente pueda disfrutarlas. Y desde luego es para hacerlo. Yo estoy muy contento, sí, muy contento, porque además yo creo que al final hemos llegado a aquello que cuando tienes una visión de un producto en la cabeza, dices, creo que tiene que ir por aquí, ¿no? Y al final vas conduciéndole, cuando llegas y dices, vale, aquí estamos, este es el momento, ¿no? Y aquí la tienen hecha realidad y al alcance de todos ustedes. Esta cerveza sin trufa no sería así, ¿vale? Aunque digas, ¿qué hay aquí dentro? No sé, la trufa, es el alma de la trufa.